get your motor running. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving place. Buy all of the guns and pumps and explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Bienvenidos a nuestra graduación. Queremos ser. Queremos que este día tan especial para nosotros os sintáis como en casa. Y no os va a resultar difícil porque este Colen es como una gran familia. Aunque no os lo creáis, han pasado ya 3 años desde que empezamos el cole. ¿Os acordáis del primer día que nos trajisteis aquí? ¡Vaya nervios! Unos que lloran, otros que no se despegan de su mamá, otros que se van con el profe que no es, ¡qué lío! Todos esos nervios del principio poco a poco se convirtieron en sonrisas, en amigos y en muchos buenos ratos que irán con nosotros a lo largo de nuestra vida. Bueno, vayamos al verano. Preparar los pañuelos que nos vamos a necesitar. Y que empiece la graduación. ¡Un fuerte aplauso! Soltar mitad de un viaje. Hola chicas, ¿qué hacéis? Hola, Ali. Nada, solo que alcancé mi fe. Las ganas de volver mi red antes de caer. 3 años ya, ha pasado volando. ¿Os acordáis? ¿Cómo podríamos explicarles esa sensación de llegar el primer día al cole de mayores? Llegaron tan pequeñitos. Iban a conocer a una nueva profe. Muchos nos llamaban mamá o incluso abuela.
pero todos estábamos preparados para este momento. Allí aparecieron y los pusimos a hacer un tren. Un tren infinito. Sobre 10 minutos nos llevaba a llegar a clase. Me tira de la capucha. ¡Este me empujó! ¡Yo quiero ir detrás de este niño! Estaban un poco tolas. Y llegaron a sus clases, tan bonitas, llenas de juguetes. No habrá nada que pueda frenar la aventura de quererte más. Ahora que soy invencible. Suerte que teníamos el baño dentro. Aún así, a algunos se les escapaban algunas cosillas. Aprendimos juntos muchas cosas: a cantar, compartir, dibujar, jugar. Vuelvo a tener a mis pies. Soy gigante con tocar tu piel. Mira si sé que allá donde estés te recordaré. Mírame, mírate, ¿quién nos puede vencer? Fuimos veterinarios y tenderos. Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Pasaban los días y a veces pobriños. Un no me da la mano en la fila, no quiere ser mi amigo. Era un gran problema. Aunque algunos daban mucha guerra, rápidamente reponían fuerzas. Sueña que no existen fronteras y amor sin barreras. No mires atrás. Y daba gusto verlos dormir como angelitos. Siembra. Para volver a tope por la tarde. Camino, un nuevo destino, y el sol brillará. Pero nadie nos avisó de que ese curso, vaya que sí sería diferente. Vaya que sí cambiaría nuestras vidas. Pero aquí lo hicieron genial. Lo hicieron de 10. Un día, un bichito llegó de repente y todo cambió. Nos tuvimos que ir a casa, se cerraban los colegios. Desde luego, nunca podremos olvidar ese día. Iban a ser solo unos días y fueron 3 meses. Ahora sí que comenzaba una verdadera aventura. Pero nos lo tomamos como verdaderos héroes y, como dicen por aquí, fueron unos meses diferentes, donde veíamos a nuestros compañeros y a nuestras profes a través de una pantalla.
Todo era muy nuevo. Teníamos que conectarnos. Todos aprendimos una nueva forma de dar clase. Y hacer un montón de manualidades. Estábamos seguros de que todo iba a ir bien. Sin darnos cuenta, pasó el verano. Por fin podíamos volver a nuestro cole. Y llenos de nervios por volver a ver a nuestros amigos. Muchas cosas habían cambiado. Menos nuestra ilusión, las ganas de divertirnos y aprender. Por todos los lados, mascarillas, gel, normas. Mi madrina, qué jaleo. Y así, entre parcelas, conos, gel, mascarillas y alguna que otra cuarentena, nos hicimos mucho más amigos y conocimos a una familia real muy curiosa y muchas cosas más. Recuérdame, no llores, por favor. Nadie nos había dado un manual de instrucciones para todo esto, pero oye, salimos adelante. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar. Y empezamos 5 años. Ya éramos los mayores de infantil. Nuestras profes nos descubrieron un nuevo país lleno de personajes muy curiosos. Viajamos hasta el espacio exterior y a Egipto. Estás bien o estás mal, si ríes o sientes dolor, tu alma gemela, en quien confiar, que vele por tu corazón. Tú cambiarás y descubrirás. Por fin nos volvíamos a ver las caras. No fue sin tiempo.
sonrisas con más y otras con menos dientes. Y nuestro cole empezaba a ser como era antes. Después de estos 3 años, hemos aprendido que soñar es la asignatura más importante. Y durante estos 3 años, hemos soñado mucho. Porque aquí lo que nunca se nubla es su sonrisa. Y ahora estamos listos para graduarnos e irnos a primaria. Hoy os queremos decir hasta luego y daros las gracias por estos años y por todos los momentos vividos. Queridos pajaritos, ¿estáis listos? Ha llegado el momento de volar hacia nuevas aventuras. Vuestras profes siempre van a estar con vosotros, pasen los años que pasen. Recordadnos siempre, porque nosotras así lo haremos. ¡Os queremos! Thank you.
dando brincos en este último día, porque se acaba el curso, queremos despedirnos. Cada momento que juntos hemos compartido lo guardo aquí con llave, irá siempre conmigo. Cada momento que juntos hemos compartido lo guardo aquí con llave, irá siempre conmigo. Pinturas de mil colores, palabras de mil historias, los miles y miles de grandes momentos con nuestros profes y profesoras. Lecciones que dejan huella, recreos con algún golpe, canciones que siempre serán melodía de nuestro cole. Y dando palmas y dando brincos en este último día, porque se acaba el curso, queremos despedirnos. Cada momento que juntos hemos compartido lo guardo aquí con llave, irá siempre conmigo. Cada momento que juntos hemos compartido lo guardo aquí con llave, irá siempre conmigo. Sorpresas y muchas fiestas, un montón de fichas de clase con las que he aprendido que siempre el esfuerzo es lo más importante. Amigos y amigas que nunca te fallan, profes que están pase lo que pase, canciones que son melodía de nuestro cole. Y dando palmas y dando brincos en este último día, porque se acaba el curso, queremos despedirnos. Cada momento que juntos hemos compartido lo guardo aquí con llave, irá siempre conmigo. Cada momento que juntos hemos compartido lo guardo aquí con llave, irá siempre conmigo. Y dando palmas y dando brincos en este último día, porque se acaba el curso, queremos despedirnos. Cada momento que juntos hemos compartido lo guardo aquí con llave, irá siempre conmigo. Cada momento que juntos hemos compartido lo guardo aquí con llave, irá siempre conmigo. Thank you.
Si me dejan, yo te llevo a donde voy. Fuimos siempre compañeros. Compartimos muchos juegos. Yo te quiero con todo mi corazón. Muchas veces peleamos. Luego nos reconciliamos. Porque aprendimos que es mejor para los dos. Y algunas travesuras, yo te quiero con todo mi corazón. Somos amigos, porque sabemos que al encontrarnos nos divertimos. Somos amigos, somos amigos. Desde el día en que nos conocimos. Cuando pasen muchos años y seamos ya mayores, me gustaría ser amigos como hoy, compartiendo aventuras. Yo te quiero con todo mi corazón. Somos amigos, porque sabemos que al encontrarnos nos divertimos. Somos amigos, somos amigos desde el día que nos conocimos. Somos amigos, porque sabemos que al encontrarnos nos divertimos. Somos amigos, somos amigos desde el día en que nos conocimos. Somos amigos, porque sabemos que al encontrarnos nos divertimos. Somos amigos, somos amigos desde el día en que nos conocimos. Thank you.
el último día, ya me tengo que marchar. Soy más alto, soy más grande y tengo que continuar. Me voy, pero llevo conmigo y se quedarán en mí mis maestras, mis amigos. Llegó la hora de decir adiós. Me voy, jardincito, me voy, pero igual quedará en mí todo lo que viví aquí. Cristo Reina, buenos días a todos, bienvenidos. Ya llevamos un ratito, pero bienvenidos. Ahora llegamos a un momento muy, muy importante de esta graduación, porque bueno, estos chicos no solamente lo han hecho bien ahora mismo, que habéis hecho una actuación, bueno, unas tres actuaciones por las que voy a pedir otro fuerte aplauso de lo bien que lo habéis hecho. Pues no solo por estas actuaciones, sino por estos tres cursos en los que, bueno, el vídeo nos ha recordado muchísimos momentos, pero lo han hecho francamente muy bien. Creo que tienen muy, muy, muy merecido que les regalemos un diploma a cada uno de ellos. ¿Os parece bien que os demos un diploma? ¿Sí? Pues vamos a ir llamándoos a todos uno por uno. Le vamos a pedir a las profes. A las profes que se acerquen por aquí. A la primera, Estíbaliz. Un fuerte aplauso para Estíbaliz. Os vamos a ir llamando uno por uno. Tenéis que estar muy atentos a vuestros nombres, ¿de acuerdo? Chloe Álvarez Álvarez. Está ahí Isabel para sacar la foto. Jimena Babío Mosquera.
Lucas Carpente Casar. Martina Fernández Bustamante. Gala Fernández Gómez. Martín Ferreño Louro. Martín García Lorente. María de los Ángeles Grande Delgado. Ian Lata Rocha. Johan López Jiménez. Alisa María Meirama Torres. Lucas Miguens Castelo. Vamos por aquí, Lucas. Martina Naveira de Gracia. Oh,
Gabriela Osa Briceño. Maya Pereira Castañé. Leozao Prieto Torreira. Pablo Rodríguez Rego. Lola Rodríguez Varela. Aria Isabel Saborido Merenes. Muy bien, Aria. Daniel Sánchez Guerrero. Carlos Taboada Belenda. Muy bien, Carlos. Y Yanira Vilar Castro. Vamos ahora con la clase de Belén. Damos un fuerte aplauso a Belén. Y empezamos por Helen Arias. Lucía Castaño Moreira. Muy
Muy bien, Lucy. Mateo Curros Varela. Muy bien, Mateo. Ariadna Dopico Goyanes. Pepe Estrada Estraviz. Marco Fariña Miras. Lucas Ferreira Ruiz. Muy bien. Daniel García Bautista. Lucas González Guyen. Muy bien, Lucas. Un diploma que tiene Belén para ti. Chloe Incio Vázquez. Valentina Ledo Méndez. Matías Loureda Gómez. Muy bien, Mati. Emma Martín Meseguer. María Martínez Álvarez.
Valentina Meijide Suárez. Naya Pacios Amado. Emmanuel Puente Contreras. Jaime Ramírez Caramés. Pablo Sabio Iglesias. Aitana Sánchez Castro. Olivia Vázquez Amado. Sofía Vázquez Mendizábal. Muy bien. Valentina Vilariño Lamas. Julia Zaragüeta Mata. Muy bien, Julia. María Zaragüeta Mata.
Muy bien, pues pasamos ahora a la clase de Alicia, a la que le damos un fuerte aplauso a Alicia. Venga, preparados, ¿eh? Empezamos. Marco Alborés Canaval. Leo Bocigas Fernández. Julia García del Río. Candela García Vázquez. Emma Laje Jeirichová. Valeria Lagoa Ribeiro. Pablo Loira San Millán. Inés López Guerra. Lola Lorenzo Gestal. Julia Lozano López.
Daniela Muiños Pisanca. Olivia Pulido Peña. Lucía Ramos Parcero. Cruz Rocha Sánchez. Carlota Rodríguez Capela. Marco Rodríguez Zolinski. Alex Somoza Lamas. David Tardío Lastra. Julia Vázquez Fariña. Martina Vega Santos.
Alba Viladeus. Último, pues a mí me gusta devolver los marrones y entonces como mis compañeras me han hecho un marrón de despedir, pues yo el último aplauso es obligatorio que lo haga a las que realmente son las protagonistas, no solo de estos años, sino también de este acto que lo han preparado con muchísima ilusión y les voy a pedir, porque se lo merecen, cerrar ellas el acto, que suban Alicia, Estíbaliz y Belén. Y todos los tornillos le vamos a dar un aplauso a vuestras profes. Le damos un fuerte aplauso a las profes. Despiden ellas. Yo, cuando preparamos esto, no queríamos hablar porque un poco en el vídeo hemos dicho todo. Yo creo que como mis compañeras, la verdad que yo no les he enseñado a los niños, sino que esta promoción nos han enseñado a nosotros. Siempre con una sonrisa, sabiéndose adaptar a todo, así que sobre todo, os quiero chicos y sois magníficos. Nada, para no seguir repitiendo lo mismo que dijo Feli, que dijo Ali, gracias es la única palabra que se nos ocurre. Gracias a ellos, gracias a vosotros, gracias a vosotras, a nosotros, a ti, a todos ellos que lo han hecho posible, equipo de sonido, de luz, un aplauso para ellos también, por favor. Ha sido una promoción sin duda distinta para todos. Hemos aprendido muchísimas cosas, nosotras, ellos, vosotros, los pronombres. y nada, de verdad que muchas gracias. Ha venido, en mi caso, alumnos nuevos este año. Encantada con todos ellos. Con algunos cierro una trilogía. Vicky, estás por ahí, no te veo. 9 años ya, te deshaces de mí por fin. Y nada, que muchas gracias, que lo van a hacer muy bien en primaria, mucha suerte para todos y gracias de verdad. Bueno, a mí se me da fatal hablar. Bueno, que ha habido a lo largo de estos años momentos malos, momentos muy buenos, pero... Siempre los voy a recordar. Recuerdo todas mis promociones, pero esta es especial. He aprendido muchísimo porque me han pasado cosas que nunca me habían pasado y he aprendido muchísimo de ellos. Y espero que ellos me recuerden con el mismo cariño que yo a ellos, porque siempre serán mis niños de la pandemia. Cerramos entonces, ¿no? Pues con vuestros peques. ¿Qué os vais a...? Bueno, ahora viene una cosa que me está diciendo Belén, que eso es lo mejor de todo este acto, es que os van a dar un regalo. ¡Venga, un fuerte aplauso!
con nada.